Buenas tardes. Parece que no hay fin de semana donde no desaparezca parte de nuestros recuerdos. Estos días hemos dicho adiós a dos grandes del espectáculo. Por un lado, al gran Tony Leblanc. Y por otro, al inigualable Juan Carlos Calderón. Sin él, las carreras de Luis Miguel, Mocedades, Nino Bravo, Paloma San Basilio o el propio Camilo VI no hubieran sido las mismas. El señor Leblanc nos enseñó un oficio muy sano, pero poco habitual. El reírse de nosotros mismos. A los dos, gracias por formar parte de las imágenes de nuestra vida. Es lunes, levantamos el telón. Sean bienvenidos. Están viendo la nuestra, la de Castilla y León, dentro cabecera. Vamos a ver. Lunes 26 de noviembre, última semana de este mes, que se nos está haciendo, la verdad, cortos. Parece que ya se acerca el riesgo de nevadas en muchos puntos de Castilla y León. De momento, hoy lo que es noticia son las lluvias. Nosotros hace unas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar a una alcaldesa que nos hablaba de lo bonito que son los Montes Torozos en Valladolid y nos invitaba a visitar un lugar donde quienes ponen el ritmo son quienes nos visitan hoy. Muy buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos los telespectadores. Efectivamente, hoy bailamos con buena música y bailamos al ritmo del paloteo. Nos van a enseñar el grupo de danzas El Carro, que vienen desde Torre Lobatón. Bienvenidos y buenas tardes. Así que hoy atentos porque es un ritmo poco habitual, cada zona tiene lo suyo, así que atentos porque los palos de forma distinta desde Torre Lobatón. Y hoy también aprendemos y conocemos sobre todo esos lugares con solera, muchos de ellos en Castilla y León y cómo no, Ana Martínez, hoy nos lo cuenta. Vamos a aprender a trabajar el barro y de ello se va a encargar nuestra profesora particular, Rocío Matellán. Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Me puedo suponer que algo de esto vamos a hacer hoy, ¿no? Sí, en un principio vamos a hacer un palomar que es representativo de cualquier parte de Castilla y León. Entonces creo que lo conocerá todo el mundo. Perfecto, pues enseguida nos ponemos con ello manos a la obra. Trabajamos, como decimos, el barro y antes conocemos nuestros contenidos en nuestro sumario. Esta zona lo mejor que tiene para mí es la gente y los paisajes. Muy rústico, muy, o sea, muy natural, como hay que ser las cosas. Muy tranquilo, de maravilla. Tenemos todos los servicios necesarios. La muralla de Ávila se ha teñido de morado. Un gran lazo y la música de John Lennon para gritar basta ya. 43 mujeres han muerto este año a manos de sus parejas o exparejas. Pues el grupo de danzas El Carro, desde Torre Lobatón. Saludamos ya esta tarde a Fran y a Elías. Bienvenidos. Hola, ya tenéis a todo el equipo ya preparado para comenzar ese baile. Un baile muy particular, también hablaremos de él. Pero yo creo que me comentéis antes. He visto que todos sois chicos, menos entre los músicos, una mujer, pero el baile lo realizan todos chicos y nosotros estamos acostumbrados a recibir grupos mixtos, incluso muchas más veces chicas que chicos. ¿Qué es lo que pasa en vuestro grupo? ¿Yo? Cualquiera de los dos. Bueno, la tradición es masculina, sobre todo hasta los años 40 del siglo XX. Lo que sucede es que, bueno, a partir de ahí, muchas veces por necesidad y otras por cambio de mentalidad, las mujeres se incorporan en las danzas. Y curiosamente hay localidades donde el empuje de la danza es tan grande que no quieren perder ese punto de tradición en el que haya un grupo exclusivamente masculino. Sucede en Valladolid, en Torre Lobatón y en Villafrades de Campos, que es otra localidad que también tenemos mucha relación con ella y que hacemos la danza ahí también. Las chicas empiezan ahora a formar su grupo, ¿no? Llevan años, lo hacen muy bien y es un grupo muy interesante también. Y bueno, se mantiene la tradición por doble vía, lo cual es siempre una noticia grata en estos tiempos tan difíciles. ¿Y cuáles son los orígenes de vuestro grupo? A ver, cuéntame, Fran. Porque ha habido, yo creo que un pequeño inciso, pero ahora habéis recuperado el grupo con más fuerza que nunca, desde el año 2006, ¿no? Sí, este grupo se formó en el 2006. Anteriormente siempre ha habido grupos escalonados, se solapan unos con otros. Y bueno, lo importante es que no se pierda.
no sé, llevamos una temporada buena con estos chavales y lo que aguantemos. Y cada paloteo y cada danza es diferente, ¿no? Dependiendo de cada zona. Yo creo que aunque se hable de danza de paloteo en muchas otras partes de Castilla y León, cada provincia tiene su particularidad, ¿no? Bueno, es más todavía, cada localidad tiene su particularidad. Yo describiría el panorama, es una tradición que excede lo peninsular incluso, y se da también en Galicia, en zonas del norte de Portugal, en el Duero portugués, siempre con el mismo sentido, danza para acompañar las procesiones religiosas, y que tiene muchas repeticiones en los repertorios, aparecen muchas coincidencias, pero curiosamente ninguna tiene validez de una localidad para otra. Siempre es diferente o la música o la danza o las dos cosas, o la coreografía, la manera de hacer. Es un mosaico de variantes infinita y que yo lo describiría en una frase, siempre igual pero siempre diferente. Y yo quiero que además me expliques, incorpórate si te parece, Elías, con tus compañeros que te van a necesitar ahora. Y yo me quedo contigo, Fran, y quiero que me hables precisamente de esa particularidad, de esa variedad, del primer baile que vamos a ver, en el que una persona lleva un gorrito, que también quiero que me expliques el por qué solamente él lleva el gorro y qué es lo que significa. Este es el que nosotros llamamos el birria, que es, unas veces les molesta a los danzantes, otras veces les ayuda, si se parte un palo, por ejemplo, a lo mejor él se lo tiene que llevar y... Era la figura del profesor antiguamente, ¿no? Sí. Que era el que más sabía y ahora el que va haciendo gracias entre todo el grupo, ¿no? Este es un poco el cómico del grupo y en este lazo precisamente es el que más luce. Pues vamos a verlo, si te parece, Fran, ¿de acuerdo? Muy bien. Adelante, el grupo de danzas El Carro que viene desde Torrelobatón. Vamos a verlo. A lo largo del programa. Y nosotros, venga, empezamos contigo ya. Vamos a trabajar con el barro. Yo quiero que me digas, porque no queda claro, siempre eso de que se trabaja con barro, al fin en esta figura es de barro, es de cerámica, ¿qué diferencias hay entre el barro y la cerámica? Realmente mucha,
La diferencia entre el barro y la cerámica es que cuando tú coges barro, mal llamado barro, porque realmente esto es una pasta cerámica que nosotros compramos de forma pues comercial. ¿Que se puede comprar así como está en una plancha? No, realmente vienen paquetes. Vienen paquetes, los tienes infantiles, de estos pequeñitos que usan en cualquier colegio. Como si fuera plastilina o algo así. Sí. Y luego tienes los paquetes grandes que son los que solo nosotros utilizamos. Vienen de laboratorio, con lo cual son pastas que ya vienen muy preparadas para que cuezan y se comporten como nosotros queremos. Y una vez que ya está cocida... Exactamente. Nosotros elaboramos la pieza, la dejamos secar y en ese proceso de secado pierde parte de su agua. El agua llamada de mezcla, pero es que es más para que nos hagamos una idea, yo creo que con... pasa, una vez que está seca, se decora, pasa al horno, y en el horno, sobre 650, dependiendo el tipo de barro, vamos a llamarlo así, hay un proceso en el que pierde el agua de la molécula. Entonces, ese es el punto en el que pasa de ser barro a pasar a ser cerámica. Ah, qué curioso. Es, por decirlo más fácil, es como tú vas a una panadería y tú pides una barra de pan, no pides una barra de masa. Eso es un buen ejemplo. Es el mismo proceso, ese trigo elaborado que pasa al horno. Una vez que pasa al horno, deja de ser en masa para ser pan. Pues aquí pasa un poquito igual. Pues ahora vamos a amasarlo nosotros, sí. ¿Verdad? Lo amasamos y a ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo va a ser ese palomar? Para que nos podamos ir haciendo una idea. Vamos en un principio... el palomar es una figura que está empezando a ser realmente como algo representativo de Castilla y León. Sí. Entonces la puedes encontrar en cualquier parte de Castilla y León y de distintas formas. Dependiendo de la zona donde te vayas, puedes encontrarlos pues, con patio interior, redondos, cuadrados. Y por cierto, una duda, que yo veo hay muchos palomares de ruidos. ¿Por qué te caracteriza ese tipo de figura? Bueno, realmente yo suelo ir mucho a ferias. Entonces ves un poquito lo que le interesa a la gente. Y empecé a hacerlos de ruidos porque realmente los palomares, a mí me llamaba la atención que ya tienen una gracia especial cuando están rotos. Entonces empecé a hacer unos cuantos. No es un palomar en sí, es una réplica de cualquier palomar que te puedas encontrar en Castilla y León. Una muestra representativa, que tenemos sí, muchos, ¿verdad? Exactamente. Entonces suelo hacer réplicas más o menos reales, con sus vigas, los escombros y demás. Y he visto que la demanda es fuerte, quiero decir, la gente le gusta los palomares. Distinto, claro que efectivamente, sí. Tienen otro encanto. Nos quedan unos segundos para que empecemos y para que los telespectadores sí, se puedan dar pues eso, una pequeña idea de cómo tendríamos que empezar a trabajar el palomar. Lo primero la base, supongo, ¿o no? Sí, vamos a hacer una... Yo he traído previamente de la pella, mide algo así, sí, son 12 kilos. Trocito, ¿no? Entonces hemos traído un trozo que ya he pasado por la laminadora. Se puede hacer con rodillo estupendamente. No obstante, sería pasar el rodillo como cualquier masa. Para estirarlo bien. Exactamente. Y empezamos eligiendo... La herramienta. Exactamente. Yo es que mis herramientas son un poco peculiares. No me gusta... Las has hecho tú, ¿eh? Sí, no me gustan las herramientas que se suelen comprar. Son muy elaboradas y la mayoría de las veces no sirven para nada. Esa es la base entonces. Y sí, aquí nos vamos a quedar, Rocío. Permíteme que te interrumpa porque después vamos a continuar, seguiremoslo viendo a lo largo del programa. Yo sigo contigo y nosotros ahora vamos con otros asuntos en este... Vamos a ver. Ya saben que nosotros todos los lunes aquí en Vamos a Ver intentamos buscar esos lugares especiales, esos rincones con encanto, esos locales, esos pequeños comercios que tienen solera. Ana Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde has estado esta semana pasada? Bueno, pues he estado en una tienda de ultramarinos que data del año 1934. De 1934, o sea, a las puertas ya de la Guerra Civil. Sí, pero es más, la tradición familiar de este negocio viene de mucho antes, de 1915, cuando el bisabuelo de nuestro protagonista de hoy se traslada desde la provincia salmantina hasta la capital vallesoletana, en concreto hasta la calle de la Pasión, para instalar allí pues, esa primera tienda de ultramarinos que después fue evolucionando y es el abuelo de Javier, el protagonista de hoy, el que se instala en la calle Panaderos. En la calle Panaderos, haciendo esquina con la plaza del Caño Argales, encontramos una tienda de ultramarinos donde llevan tres generaciones cortando el bacalao. Me gusta el bacalao, bacalao con papas. El origen está en que son de Fuentes de Béjar y ellos hacen una venta ambulante pues hacia ciudades, en este caso Salamanca, dirección Valladolid, o Fuentes de Béjar, dirección Valladolid, ¿no? Por evolución de negocio,
pues lo que se establece en mi bisabuelo en el 1215 en la calle La Pasión. De hecho, ese local en sí, fachada de madera y por dentro marquetería cristal, y son locales bastante reconocibles. En su día se la llamaba la tienda de los niños y tenían lo que es almacén de garbanzos y venta, pues eso, de licores de Jerez, o sea, lo que en sí se expendía pues a principios del siglo XX en las tiendas, ¿eh? Por aumento de la familia, pues el hermano de mi abuelo se queda con esa tienda, mi abuelo se traslada a una parte que es desconocida, que cogen aquí el traspaso, aquí en la calle Panaderos, en 1934, y de ahí, pues todo lo que se encuentran a favor y en contra, ¿no? Dos riadas, la guerra, la posguerra. Mis abuelos en sí trabajaron mucho y sacaron adelante a 5 hijos. Mi padre lo que es, empezó aquí en el negocio de chaval, pues echando una mano a mi abuelo en el negocio. Eso años finales de los 60, principios de los 70. Después de eso, al estar enfermo mi abuelo y fallecer después en el año 75, pues ya cogió la tienda y la rienda de la tienda, ¿no? Yo en mi caso soy 5º de 6 hermanos, todos han pasado por la tienda, por dentro lo sentí y haciendo labor, pues en evolución de tiempo me he hecho más o menos con el espacio que es el trabajarlo. Mi abuelo, pues cuando venía, pues le comía los cuernos de chocolate, después con mi padre, pues sí, toma y daca en los últimos 15 y 16 años. Yo de momento estoy a gusto. Está la situación bastante compleja, pero no quita para lo que es un poco hacer más labor y demostrar que se puede hacer un buen comercio minorista que guste a la gente que lo utiliza. La casa es de 1900. Antes de mis abuelos estuvo un gran economato como formato de trabajo aquí en este local. Mi abuelo lo coge porque había mucha fidelidad. El concepto de tienda de ultramarinos de aquel momento, años 30, era un concepto de mucha proximidad. Esta es una tienda histórica. La estructura en sí del local es un sistema de vigas con unas arcadas dadas y en el techo una estructura de escayola con hojas de olivo. Cada columna tiene un espejo, ¿no? Que es algo muy característico de las tiendas de este tipo. Los mostradores, ya te digo, del originario ese de panel con lo que está arriba, en vez de mármol que está ahora, con madera. Y estos son traídos años 60. El suelo es el originario. Azulejo hecho a mano. Y lo que es estanterías de madera, pues con una estructura muy característica y peculiar, ¿no? Los cajones también son de madera, con lo que es el agarradero de concha. Esta es lo que es la estructura de escritorio, donde se almacenan las facturas y se tenía la máquina de escribir y una silla para escribir cartas comerciales. Las cosas son como se hicieron, entonces no deja de ser una casa vieja en este momento, pero con la renovación de espíritu comercial que se ha puesto, pues hemos logrado pues mantenerlos bastante bien en el tiempo. Pues un lugar con solera donde la clave está en el bacalao. Sí, pero ¿te has fijado en toda la gama de productos que tienen en esta tienda? Sí, allí no puedes encontrar nada. De todo. Y eso que en la tienda primitiva, la de 1915, la de la calle de la Pasión, vendían de todo, sobre todo a granel, porque racionaban las cartillas durante la posguerra y pues sobre todo vendían pues productos de primera necesidad, ¿no? El pan, el aceite, mucha legumbre, y poco a poco el padre de Javier y sobre todo él se han especializado en esto del bacalao. La casa, la historia, podemos decir, de un emprendedor que vino de Salamanca y se fue hasta Valladolid para montar un negocio y atender a los vallisoletanos. Exactamente. Y de hecho, tanta tradición tiene esto del bacalao que hasta algunos ya lo llaman la tienda del bacalao. Pues me gusta mucho lo que es en parte la fotografía y realmente el concepto de recoger en fotografías viejas y más aproximadas en el tiempo, en momentos dados, hay que reflejarlo y hay que exponerlo. Las bacalas pintadas, acuarelas sobre la tienda. Este está traído de la tienda del bacalao de la que había, uno que se dedicaba al bacalao, al lado de la estación de autobuses. Después tengo de Isabel Menéndez dos acuarelas. Y en el libro de aquellos establecimientos antiguos de Valladolid, de Miguel Ángel Soria, que sale lo que es la tienda de mi bisabuelo, por fuera y por dentro, y esta tienda por dentro. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, churrasco, bacalao, sarandonga.
Después tenemos primeros premios de escaparatismo con bacalao, en sacos de alpillera, forjada las figuras de San José, la Virgen y el Niño con alambre, untadas en agua de salmuera para que diera expresividad a la figura, y el portal Belén hecho con bacalaos. Y la estrella del Belén hecha con colas de bacalao. Incluso gané uno de fotografía de tienda tradicional con la bacalao esta que me pintó por esta cara Daniel Cabrejas. Se vendía de todos los productos básicos de primera necesidad, pues el azúcar, el pan, la leche, el aceite, también la legumbre. Era venta a granel. El bacalao ha sido un producto muy utilizado, una referencia de lo que en Castilla teníamos, es decir, lo que es el pescado de interior. ¿Ya lo vendía tu bisabuelo, el bacalao? Posiblemente sí, yo creo que por confluencia de comercio, pues no como se vende ahora, o como hemos llegado a vender en estas décadas últimas, mi padre y yo, pero por qué no decir que en aquel momento sí existen esos mostradores bacalao. Por eso viene el logotipo, la tienda del bacalao. Y hay que dar un sentido de continuidad a eso. El bacalao se cocina de diferentes maneras. El bacalao se cocina de diferentes... Yo en mi caso empecé más o menos en el año 87, año 88, mi inquietud por lo que es los vinos. Después también la sección de legumbres, pues la he dado más variedad. Pues dos, tres, cuatro referencias por cada palo. No dejar la conserva de pescado y tener una variedad de sardinillas, chicharrillos bonitos, atunes, mejillones, almejas, berber hecho, verdel. En lo que es mi padre tuvo representación de embutido, representaba a una empresa de Salamanca, en Valladolid y Palencia, y en parte pues por ahí sigue la línea de lo que es un poco los embutidos, ¿no? Es una tienda de 78 años ya abierta, y generación tras generación vienen las bisabuelas, abuelas y madres e hijas y nietas. Tradición, costumbre, porque venía mi abuela, fíjate tú, y murió a los 104 años. Protegemos la salud de las personas con una práctica profesional, ética y competente. Momento de nuestra rebótica y saludamos a Israel Mesón. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, Miriam. Hoy vamos a hablar de la importancia, porque la tiene mucha, de cuidar nuestros pies. Es importante, sí. ¿Por qué debemos cuidarlos, Israel? ¿Por qué es tan importante? Pues como algún día se ha dicho nuestra rebótica con Álvaro, el podólogo que ha venido alguna tarde, sustentan todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces, una buena pisada es importante a nivel local para no producir lesiones en los pies, pero también a nivel de todo el aparato locomotor, columna, rodillas, repercute a todo el organismo. Entonces, ¿qué medidas debemos de tomar? Si es tan importante... Pues, tres muy importantes podrían ser visitar al podólogo una vez al año, es recomendable. ¿Para ver qué tal? Si se puede, sí. Es verdad que si no tenemos problemas quizá pueda parecer excesivo, pero siempre que podamos, sí. Después elegir un calzado adecuado es muy importante, el tipo de calzado que sea cómodo y no nos roce. Si no nos saldrían juanetes. Si no saldrían juanetes, por ejemplo. Y luego también una cosa muy importante, pues es todos los días dedicarles unos minutos para que así pues les cuidemos en el día a día. O sea que nosotros cuando lleguemos a casa no hemos acabado. Nos tenemos que descalzar y hacer qué. Al revés, justo cuando llegamos a casa es cuando empezamos con los pies, podemos decir. Nos tenemos que descalzar, como bien apuntas, estar cómodos. Y lo primero sería, a lo mejor, darnos un baño o bien con agua tibia y sal, o tener incluso dos barreños preparados, en uno con agua fría y otro con agua caliente. E ir intercalándoles en un barreño y en otro, porque ese contraste hace que se sientan más descansados y la circulación también se vea favorecida. ¿Y con cuál acabamos? ¿Con el de agua fría o con el de agua caliente? Muy bien apuntado también, con el de agua fría. Es importante terminar con el de agua fría. A continuación, secamos bien los pies, damos un poco de crema hidratante mientras les masajeamos, y una opción también muy buena es con una pelota de tenis, por ejemplo, una pelota pequeña en el suelo, irla pisando y masajearnos la planta del pie también para favorecer la circulación. O sea que de esa forma con una pelota podríamos masajear la planta del pie. Sí, porque vamos un poquito dándonos un pequeño masaje según la vamos pisando adelante y atrás, y así pues masajeamos la planta del pie. Y lo que se dice de que caminar sobre la arena, sobre todo ya en veranito, qué envidia, ahora en la fecha que estamos. Aquí en Valladolid está más difícil, ¿no? Pero, está difícil, sí. Pero hay que procurarlo, porque también al darnos otro pequeño masaje según vamos pisando en la arena, esa pisada es muy buena, porque también favorecemos el retorno venoso y haces mejor la circulación, hay menos problemas de hinchazón y dolor en los pies. Por ejemplo, tacones. Los tacones, lo tacones, justo, ¿no? ¿Qué tal vamos hoy, Miriam? ¿No hay unos 5 centímetros?
metros, más o bueno, menos, pero lo justo para el programa. Hasta tres es normal y es conveniente. Ya, bueno, si es solamente por unos minutos aquí en el programa, no hay ni problema. Y luego también la obesidad hay que cuidarla, porque cuanto más pesemos, pues más peso va a soportar el pie y mayores problemas vamos a tener. Ellos comodísimos todos, ¿eh? Ellos fenomenal. Ellos van todos con un calzado bien apropiado. Ellos, o sea que no sufren este fenomenal tipo de la problemas. La verdad es que sí. Bueno, y cuéntame también, porque supongo que a la hora de cortar las uñas hay que tener también un poquito de precaución. ¿Hay que ir al podólogo para cortarse las uñas? Hay que ir al podólogo y además también prevenir el tema de la uña encarnada. Hay que cortarlas más bien en línea recta para no dejar tampoco puntas así que luego se puedan meter un poco en la piel y de esta manera pues favorezcamos las lesiones. Y vestir los pies, también atención, cuidadito, algún tipo de material que nos pueda recomendar, por ejemplo, para comprar esos calcetines. Pues sí, mejor los tejidos sintéticos, no, mejor tejidos de algodón para que así sobra un poco el sudor y no haya tantos problemas en los pies. Así podríamos decir que tenemos cuidados los pies. Yo creo que más o menos con esos detalles que hemos comentado ya tenemos algo ganado. Y calzado bueno, sobre todo. Y calzado todo, bueno y ¿verdad? Cómodo, que no nos roce para evitar juanetes y todo eso. Bueno, pues Israel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos el viernes y he echado yo en falta que me hablases tú de esos consejos para mantener sano el cabello, ¿eh? Pues eso, otro día podemos hablar. Otro día sí, pero de momento yo les voy a dar a los telespectadores una muy buena opción para mantener ese cabello sano de la mano de L'Oréal con productos Kerastase. Por primera vez un laboratorio consigue llegar hasta el origen del nacimiento del cabello para que crezca más fuerte, más sano y más bonito. Ha sido Kerastase, creador de Initialist, un serum que consigue penetrar en la raíz donde se encuentran las células encargadas de la regeneración de los tejidos, es decir, las células madre. No se sabían si habían células madres, pero se sospechaba para que se pueda regenerar. Lo que es nuevo es de saber que hay dos reservorios y en particular uno que está en la parte superior, es decir, alcanzable desde la superficie de la piel del cuero cabelludo. Gracias a esta superficialidad, el complejo regenerador puede llegar a la raíz para lograr una cabellera densa, revitalizada y sana, porque la belleza de la melena depende del nacimiento del pelo. Por primera vez tenemos un producto que se aplica a la superficie de la piel del cuero cabelludo y que va a permitir la comunicación entre la fibra y el entorno de las fibras, que es la piel. Y eso parece evidente, pero es la primera vez que se hace realmente, porque se sabe ahora que hay una continuidad entre la epidermis que penetra dentro de la raíz y la cercanía de las células madres. Kerastase ha comprobado que las células madre no se deterioran con la edad ni pierden su funcionalidad, aunque sí su entorno queda debilitado. El producto tiene como función mayor de proteger y mantener el entorno de las células madres. No actúa sobre las células madres como células, pero protege el entorno para que puedan trabajar cómo está predicto que lo hagan, es decir, producir mucho cabello. Para fortalecer el entorno del cabello, el serum utiliza las células que están detrás del crecimiento de las plantas, concretamente de la manzana Malus domestica. Reciben el nombre de células vegetales nativas. Pero además, Initialist contiene polifenoles y grupolípidos para mejorar de forma instantánea la imagen del cabello. El cabello es a la vez un material, una fibra, como una fibra de lana o de algodón, que se puede, con el hecho de lavarla, cepillarla, dañarse, pero es también un órgano vital, biológico, y los ritmos no tienen nada que ver. De momento no sirve para quienes están perdiendo el cabello, aunque este es el siguiente objetivo de los laboratorios, regeneración que Kerastase podría alcanzar en el plazo de un año. Cada vez están más cerca las Navidades y como cada año, en esta época tan señalada, todos nos sentaremos a disfrutar con los nuestros alrededor de la mesa. Para estas comidas y cenas tan especiales, yo les recomiendo Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. Les voy a mostrar en qué tienen que fijarse para reconocerlos. Estos lechazos llevan una vitola en cada extremidad con el logotipo de la marca Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. Estas vitolas o etiquetas garantizan que van a consumir un auténtico lechazo de la marca de calidad Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. Recuerden, si quieren sorprender a los suyos en la mesa, busquen las etiquetas de nuestra marca Lechazo de Castilla y León Tierra de Sabor. El mejor lechazo del mundo. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. No llueve llevando 13 huevos a las monjas. Uno, dos, tres.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Qué le doy? Como no queremos que nos llueva en el reportaje, que estamos grabando hoy un reportaje de rapariegos, le hemos traído 13 huevos. Entonces yo se los dejo aquí. Estamos de vuelta en este Vamos a Ver, estamos en directo, son las 5 y 5 de la tarde y Rocío ya está trabajando ahora con una nuez. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Realmente texturando un poco el barro para que no quede tan fino, ya que el campo no encuentras esta finura. Pues con una nuez que tiene una forma perfecta para texturar un poco y darle... Se asemeja a la realidad, vamos, ¿eh? Sí, ese aspecto rústico de tierra... Que le da un efecto especial al palomar. Y durante la publicidad, Rocío, ya has ido avanzando bastante. Cuéntanos qué es lo que has ido elaborando. Sí, he hecho un poco las piezas que va a llevar el palomar, más que nada por avanzar. He cortado una tira que he pasado con la nuez, que va a ser lo que es el círculo exterior del palomar. Lleva un círculo interior, que es el doble de alto, también texturado con la nuez, y el tejado. Pero ya esta textura es distinta, ¿eh? Bueno, depende cómo te coincida. Porque a lo mejor esta la he hecho extendida y esta la he hecho en mis dedos. Entonces varía, pero no es relevante. ¿Lo podemos ir montando? Sí. ¿Vamos montándolo poquito a poco? Yo creo que es mejor, sí. Vamos a ir montándolo. Yo también quiero que me cuentes, me hablabas de que la cocción depende de los tipos de barro que se utilicen. Efectivamente. Cuéntame cuántos tipos de barro existen o por lo menos cuál es este en concreto. ¿El que más te gusta a ti es este? No, realmente no. A ver, yo creo que para cada necesidad hay un estilo de barro. Esto es el barro más común, es el barro rojo con el que se suele utilizar habitualmente. Básicamente se diferencian en dos, de alta temperatura y baja temperatura. Baja temperatura, que estamos hablando de unos 950, 980 grados. Alta temperatura pasa a ser 1200, 1300. Bueno, la porcelana que sería 1700, pero ya esa es otra cosa. Dentro de la baja temperatura, que es lo que solemos hacer la mayoría... ¿Este es de baja temperatura? Sí, este es el llamado rojo, el habitualmente llamado rojo. Es así porque tiene óxido de hierro. Uh-huh. Tenemos la loza, que esta es más conocida porque... No me enseñes lo que me vas a enseñar, enséñamelo después. Vamos a ir montando el palomar poquito a poco. Nos vamos con una actuación que se titula El Choque, ¿verdad? Es lo que nos han dicho los chicos, pues vamos a verles. Thank you.
semana visitamos la localidad segoviana de Sepúlveda, que pertenece a la comarca de la Villa y Tierra de Sepúlveda. En 1951 fue declarado conjunto histórico-artístico. Pero, ¿qué opinan de ello sus habitantes y qué piensan que nos pueden contar? ¡Vamos a ver! El pueblo tiene todo, todo lo que tiene es bueno, pero vamos, tenemos arte, naturaleza, gastronomía, de todo tenemos. Es que yo no soy de aquí. Pues mira, lo que ha dicho la señora de antes, que es la gente muy agradable, muy maja, tenemos pocos servicios, eso sí, tenemos pocos servicios. Y de Sepúlveda, pues ¿qué puedo encontrar? Hay corzos, hay jabalíes también que les hay por ahí, eso. Luego hay nutrias, buitres, buitres muchos. Se respira un aire sanísimo. Mira, el presidente de la Junta de Castilla y León que se diera una vuelta de vez en cuando por aquí, porque los pueblos nos tienen muy abandonados. Al presidente de la Junta de Castilla y León que nos arregle las carreteras. Pues mira, yo vivo en el barrio de Santa Cruz, esto para que se enteren las autoridades. Bueno, pues el ruido, por ejemplo, que lo controlaran más, entre otras cosas. Aquí en Sepúlveda muy bien, y sobre todo la plaza, claro, muy limpita, es lógico. Pero el barrio de Santa Cruz se ha dejado de la mano de Dios. Porque está sucísimo, sucísimo. Es un pueblo pintoresco, como podéis ver. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. A mi novia, que la tengo en el centro de internamiento de extranjería, esperando para deportarla, y voy a los juzgados ahora a ver si puedo arreglarlo. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Pues nada, cariño, que te quiero mucho y que se va a solucionar todo pronto. Pues pasan ahora 11 minutos de las 5 de la tarde. Seguimos en directo en Castilla y León Televisión. Vamos a ver, ayer en muchos pueblos y también en muchas ciudades se volvió a recordar a todas las personas que aguantan en silencio la violencia dentro del hogar. Se recordó también a las víctimas que murieron víctimas de la violencia machista en nuestro país, y la verdad es que son unas cuantas, 43 mujeres perdieron la vida en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Es un dato dramático que analizaremos en los próximos minutos de mano de las tres personas que me acompañan hoy en esta mesa de tertulia. Arantxa Jaén, abogada de Ausbank, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Dar la bienvenida también a Alicia Balmaseda, portavoz de comunidadleonesa.es. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Y dar la bienvenida también a Fede Gallego, periodista, colaborador de la casa. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, Álvaro. La pregunta directa a los tres, ¿qué se puede hacer? Y parece que llevamos ya unos cuantos años de debates cada vez que pasa el 25 de noviembre para acabar con esta lacra, Alicia. Hombre, yo creo que ¿qué se puede hacer? Es la pregunta del millón y necesitaríamos un par de horas para hablar de ello. Pienso que se pueden hacer muchas cosas, pero sobre todo lo comentábamos antes, que hemos tenido casi un debate antes de empezar. Arantxa decía que era cuestión de educación, y efectivamente yo creo que es cuestión de educación, pero principalmente ahora es de mala educación, de falta de educación, de tener acostumbrados a los jóvenes, porque en lo que has comentado, no has dicho, que supongo que se iba a decir más adelante, que hay un gran porcentaje de jóvenes que tienen esta violencia. Y yo no sé por qué, siempre pensamos que el futuro va a ser mejor sin poner nada por nuestra parte. Y nos hemos encontrado con que hay mucha juventud que no tiene, tiene un umbral tan bajo de frustración que pasa incluso con malos tratos a compañeras, hay muchísimo mobbing que antes no existía en los colegios. Se dan casos de hijos, de padres que tienen que denunciar a sus hijos por maltrato, y esto es una de las cosas más. Estamos no solamente en la educación que se da en la familia y la educación que se da en las escuelas, sino también la educación que se da a través de la televisión. Entonces, hay cada vez, cualquier crío hoy en día ha visto una cantidad increíble de malos tratos, de golpes, de peleas, de asesinatos en la televisión que en nuestros tiempos no se veían. Entonces, no es lo mismo que veas una película de vaqueros en tiempos que
se mataban entre los vaqueros y los indios, se mataban entre ellos como no se sabe qué, pero lo veías como una cosa muy lejana. Sin embargo, hoy en día, cualquier película que te ponen a las 5 de la tarde, pues es una situación cotidiana en la que hay esa violencia. Los críos creen que eso es lo normal, o sea, y cuando se aprende eso, dicen que lo que de pequeño se aprende tarde nunca se olvida y así acabamos. ¿Cómo podemos luchar todos contra la violencia en el hogar? Esta es la pregunta que les hacemos también a todos ustedes. Recuerden que pueden ponerse en contacto en directo con el programa a través del teléfono gratuito 900-846-007. Han descendido el número de denuncias en los juzgados, Arantxa. ¿Esto es por la crisis, el miedo, la incertidumbre? Hombre, en principio no tendría por qué serlo, porque en términos económicos, aquellas mujeres que son víctimas de malos tratos, de violencia de género, están reconocidas como beneficiarias de justicia gratuita. Lo que sí que puede suceder es que muchas veces, si nos ponemos en la situación en la que se encuentra una mujer que llega a ese punto, posiblemente el desconocimiento de esto, o la incertidumbre, o el miedo, o la sensación de que no va a ser capaz de afrontar todo un procedimiento judicial, los papeleos que hay que hacer para ser merecedor de esta justicia gratuita. No olvidemos que esas mujeres, cuando ya han sido maltratadas o golpeadas, bueno, pues están en una situación, un estado psicológico muy, muy decaído, con una, pues eso, con un síndrome de Estocolmo absoluto, y muchas veces por eso ceden, por miedo, por incertidumbre, pero en principio posiblemente la crisis indirectamente sea una consecuencia, pero no tendría por qué serlo. Disminuyen las denuncias, pero como decía Alicia, lo que sí que hay es cada vez denuncias de niñas, porque muchas veces son niñas de víctimas, cada vez más jóvenes. En los 10 primeros meses del año se han tramitado en Castilla y León 2.200 denuncias por violencia de género en Castilla y León. La lacra que supone la violencia de género se ha cobrado dos vidas en Castilla y León en 2012. La primera, una joven de 29 años. Su expareja la agredió con un martillo en el portal de su casa, en Boñar. La trasladaron rápidamente al Hospital de León, pero las heridas eran tan graves que falleció pocas horas después de ese mismo 2 de octubre. El agresor, de 37 años, fue detenido al día siguiente. No había denuncias por malos tratos contra él. Como tampoco había denuncia en el caso más reciente, el que nos lleva hasta Bembibre. Allí, en esta caseta abandonada, vivía la segunda víctima de este año con su compañero sentimental. Tenía 42 años y dos hijos pequeños. Su cuerpo apareció descuartizado dentro de dos maletas. Dos mujeres muertas en Castilla y León, de las 43 que han perdido la vida de forma violenta en toda España, a manos de sus parejas o exparejas. Solo cuatro de ellas tenían medidas de protección en vigor. Pero no son casos aislados. En los 10 primeros meses del año se han tramitado más de 2.200 denuncias por violencia de género en Castilla y León, y los centros de acogida han atendido a unas 400 personas. La mayoría de las denunciantes son mujeres de nacionalidad española y casi un 40% de ellas proceden del medio rural de nuestra comunidad. Recordar que hay un teléfono de atención a la mujer maltratada, es el 016. También cualquier persona que vea, intuya, se huela algo por parte de algún vecino, incluso dentro de la propia familia, también puede iniciar los trámites para poner una denuncia. Fede Gallego, el problema resulta complejo. Dos víctimas en Castilla y León, una podemos decir joven, 29 años, otra ya mayor. Hablábamos de la disminución en el número de denuncias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar a un médico lo primero, a un psiquiatra. Yo he oído muchos casos, cuando habíamos estos dos ejemplos recientes, que un joven coge un martillo y de una persona, o sea, eso dicho así en frío, pues como apuntaba la compañera, ni en las películas, ¿no? Pero en las películas es mentira, es que esto trágicamente es cierto. Por eso yo creo que también es, aparte de un problema de mala educación, de mala formación, pero en un conjunto, ¿no? De ir a la universidad o al colegio. Yo creo que lo que ven los niños, o que cuando somos niños vemos en casa, eso tiene también que marcar, y mucho posiblemente de estos agresores es lo que han visto en su casa y lo pueden ver como algo normal, o en un momento dado de excitación o de alteración, o cuando se les dice un no, o cuando a la mujer no es sumisa, pues se ciegan y no ven lo que hacen, o sí, no sé, porque por eso digo que un médico, un psicólogo, un psiquiatra podría expresar mejor qué puede pasar por la mente de un agresor. Hombre, yo creo que lo que había que tener muy claro, y sobre todo las mujeres debiéramos tener siempre muy claro, es que las personas en general no cambian. Aquello de que ya cambiará cuando nos casemos, eso no es cierto. Bueno, yo en eso difiero, porque me está diciendo que entonces una joven que el novio le zurra se casa y continúa. Y le va a seguir zurrando. Pero sí, y alguien
No, no, vamos. Se plantea vivir con un agresor. Sí. Yo creo que hay casos, que se dan. Y lo que sí creo que en el caso de erradicar esa violencia, yo creo que tenéis una gran responsabilidad los hombres por una cosa sencillísima. Vamos, yo estoy convencida, la mayoría de los hombres sois personas decentes, bueno, que no vais pegando, no, vamos a ver, no vais pegando a las mujeres por ahí. Bueno, de hecho, me parecen terribles las cifras que hay de denuncias y de muertes, pero claro, ¿qué porcentaje representa sobre la población en general? O sea, son terribles y sería terrible que hubiera una mujer muerta, porque sería terrible, pero quiero decir que la mayoría de los hombres no son maltratadores, pero sí deberíais denunciar a los maltratadores, porque yo si fuera hombre me molestaría muchísimo que me metieran en el mismo saco que esas bestias pardas que hay pero por ahí. Pero no creo que el maltratador alardee ante los amigos o ante la familia, vengo a dar a mi mujer un escarmiento. Bueno, yo creo, no que, sé, yo creo que en muchos casos más de los que nos gustaría, si no alardea, desde luego ni lo esconde ni se avergüenza, ni mucho menos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, respecto a lo que decía Fede, que en ese cómputo de asesinos o de maltratadores, por desgracia, se nos cuelan algunas personas que sencillamente son unos desequilibrados. Y eso no exime, es decir, determinados casos, cuando se emplea, perdón, el término enfermo, parece que es eximir la responsabilidad. Al contrario, al contrario. A lo que me refiero es que esas personas, posiblemente el del último caso de La Bañeza, pues bueno, la brutalidad del caso, posiblemente en un momento determinado le habría dado igual que fuera una mujer, que fuera un hombre, que fuera un niño, porque es que el caso ya rebasa y rebosa todo lo concebible, que va más allá de un bofetón, que por descontado que no justificó el bofetón, pero entre dar un bofetón y descuartizar a una persona, bueno, me parece a mí empieza, que hay, ¿no?, muchas diferencias. Sí, pero bueno, desequilibrados que se les cruza un cable un día, pues siempre. Sí, pero posiblemente es un poco lo que dice Arantxa, que a este, si en vez de ser de decirle que no, la exnovia había ido a pedirle un favor a un amigo y le había dicho que no, hubiera hecho lo mismo. Sí, son casos límites. Sí. Por cierto, un dato, lo escuchábamos en el vídeo, casi un 40% de las denuncias proceden del medio rural. ¿Se ha avanzado, se ha empezado a quitar ese, no sé si llamarlo, casi vitola de oscurantismo que había en torno a lo que ocurría dentro del hogar, dentro del medio rural? Yo que ya tengo una edad, soy de la época en la que si una mujer iba al juzgado, porque yo conocí incluso el caso, iba al juzgado a decir que su marido le había pegado, pues lo que le decían es, venga, venga, váyase usted a casa, arréglese con su marido, que es lo que tiene que hacer, y si tiene que aguantar un día su mal humor, pues hombre, pues aguántelo, sí, que para eso que se no casó. Para tanto, y seguro que no es para tanto, bueno, o no sea usted exagerada. Exactamente, y yo, o sea, eso yo lo he conocido. De ir a la madre, la agredida, a contarle que su marido la pegaba y decir, bueno, algo habrás hecho. O sea, que no voy a decir que estuviera bien visto, pero se justificaba, hasta no hace mucho tiempo, ¿seguro?, se justificaba de alguna manera entre la propia mujer que a su propia hija la agrediera, ¿no? Como sí, diciendo, pero el marido tiene un derecho de pernada y más allá sobre ti, ¿no? Yo creo que eso es algo, a lo mejor, que es un amor malentendido, el amor propiedad. Como yo te amo, eres mía, y como eres mía, hace lo que yo te digo. Y si no es por las buenas, por las malas. A lo mejor algún hombre tiene ese planteamiento de amor en la cabeza. Sí, hombre, obviamente, sin duda, eso responde a una educación ya muchísimo más antigua y anticuada, en todos los términos de la palabra, donde antiguamente, bueno, pues es que cosas tan sencillas como que la mujer, por el hecho de ser mujer, no pudiera votar o no pudiera estudiar. O sea, es decir, responde ya a unas ideas superadas, por desgracia, no superada la consecuencia, que es el machismo y el maltrato, pero efectivamente, antiguamente no solamente no podían votar. Yo lo he conocido. No podían opinar, no podían. Una mujer no podía heredar de sus padres si su marido no le autorizaba. Uh-huh. Y estamos hablando, yo tenía 17 años cuando todavía eso existía. Uh-huh. Y tardó unos años en cambiarse. Eso afortunadamente ha cambiado. Pero claro, es que también si las propias leyes te están dejando desamparada, porque en el momento en que te casas ya no puedes ni opinar sobre la educación de tus hijos. No puedes, por supuesto, no puedes heredar, o sea, lo que es de tus padres. Si no te autoriza tu marido, es que te están tratando como una retrasada. Sí, como una persona, facultades. Exactamente, sí. Te están quitando tus derechos como persona. Pues claro, oye, de ahí a decir, bueno, esta no es ni persona, vamos, hago yo con ella lo que quiero. Vamos a saludar a Alberto, que nos llama desde Salamanca. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé qué tiempo hace por allí. Pues hace un frío que pela y ha estado lloviendo a la noche todo el día. Bueno, cuéntenos, adelante. Pues mire, yo le voy a decir esto, yo estoy en contra del maltrato y de eso, pero es que es una cosa. Yo he tenido un problema con una mujer que no ha hecho nada y me ha denunciado por malos tratos
Lo he demostrado ante jueces que no he hecho nada, ni físico, ni nada. Solo ha sido por unos problemas económicos. Me pedía dinero y yo no se los he dado. Entonces me amenazó que me iba a acordar. Entonces estoy procesado y condenado por esa señora que se ha inventado. No solo yo. Ha habido tres hombres más que han estado con ella y los tres más o menos parecidos. Entonces, ¿qué pasa con esta clase de personas, con esta clase de mujeres? El 016 sí es de maltrato para mujeres. Yo estoy, lo entiendo, que no se puede maltratar a una mujer. Es que yo no la he maltratado, me estaba pidiendo dinero y no se lo he dado. Entonces me ha denunciado, se ha agarrado a la ley esta, que cualquier mujer que vaya y te denuncie a la Guardia Civil, te detiene enseguida, sin haber hecho nada. Luego hay que demostrarlo y tal. Con que esa señora que dice que si el maltrato tal, había que ver y analizar perfectamente. Hay mucha, esta chica ya conmigo es el cuarto. Y en el juzgado lo sabe. En el juzgado saben qué problema tiene esta mujer. Gracias, Alberto. El año pasado creo que las propias plataformas con motivo de este 15 día alertaban de la cantidad de denuncias falsas que se presentan en los juzgados, ¿no? Y eso a mí, vamos, me parece fatal. Por desgracia, esa es la instrumentalización de la ley y sobre todo de las medidas muy protectoras, y sobre todo este proceso se caracteriza por la agilidad y la rapidez con la que se trata de atender a la mujer maltratada, de darle toda la cobertura. Pero, lógicamente, es una instrumentalización que por desgracia sucede, como en otros casos, pero que yo creo que lo que se debe hacer, y de hecho lo que se está haciendo, es que aquellos jueces, que bueno, no olvidemos que también los malos tratos, como mínimo, si no siempre se pueden probar, sí que deben ir acompañados de unos indicios, como es una denuncia y un parte de lesiones, siempre y cuando haya habido maltrato físico. Lo que tiene que ocurrir, y de hecho está ocurriendo, es que aquellos jueces que detectan que es una denuncia falsa, desde luego la sentencia debe ser ejemplificante y muy dura, porque no estamos aquí todos trabajando en un sentido para que luego, pues como a veces ocurre, sí, se aprovechen lo que de ello. Ocurre, y yo por un poco apoyar a lo que dice este señor, es que muchas veces, si un hombre fuera maltratado, que existe, imagino que mucho menor, y esto no justifica lo otro, pero en menor medida, tiene por qué ser maltratado. Quiero decir que este hombre va a poner una denuncia y va a dormir la noche de los justos, o sea, no se va a actuar con la celeridad que se actúa ante lo que a mí me parece muy sangrante en lo que decía este señor, es que esa persona haya denunciado ya por malos tratos a cuatro, y si en todos los casos es falso, hombre, habrá podido, a la hora de presentar la denuncia, tendría que llevar un parte de lesiones. El año pasado, de hecho, hubo una sentencia ejemplar contra una mujer que había acusado a un hombre. Una mujer que acusó a su marido de malos tratos cuando eran falsos. Y oye, el juez, vamos, no solamente no le dio la razón, sino que la condenó a ella. Yo he oído a compañeros tuyos de que en separaciones incluso hay letrados, desde luego. Se llaman letrados, pero deben llamarse así, que aconsejan. Sí. Como estrategia. Mujer, sí. Si no me das esto, te denuncio por malos tratos. Eso es absolutamente vergonzoso. Vamos, yo no lo conozco, no voy a decir que no exista, yo solo digo que no lo conozco. Bueno, ya ahí es donde entra en juego la conciencia de cada uno, que eso ya es mucho más profundo. Pero efectivamente, aparte de que la sentencia tiene que ser ejemplarizante, yo por supuesto iniciaría acciones, o bien incluso si no es a instancia de los perjudicados, sí del Ministerio Fiscal, por denuncia falsa, un proceso penal por denuncia falsa, y sobre todo, en parte, por destrozar el nombre de una persona que hoy en día te acusan de eso y se te hace un daño a tu imagen y a tu honestidad, que es difícilmente reparable. Gracias a los tres. Recordar ese número de teléfono importante, el 016, el teléfono de ayuda a la mujer maltratada. No te calles y denuncia, llama al 016. Una vida, la vida de alguien cercano puede estar en peligro. Por cierto, les voy a anunciar algo interesante para este miércoles, organizado a favor de UNICEF en Castilla y León. El grupo de poetas y rapsodas Los Caballeros presenta este miércoles en el Teatro Zorrilla de Valladolid a las 8:30 de la tarde Aquellos días azules y Aquel sol de la infancia. Una velada poética donde además se mostrarán imágenes sobre cómo sufre la infancia en este planeta. Por cierto, el viernes también hubo una cita solidaria, en este caso en Madrid, gracias a la Fundación Emilio Moro. Cada gota cuenta y la Fundación Emilio Moro lo sabe bien. Bajo el lema Gota a Gota, un año más la Fundación, dirigida por el presidente de la bodega vallisoletana, ha celebrado otra de sus cenas solidarias. Conscientes de la difícil situación que atraviesa el país, esta vez los fondos recaudados irán a parar a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Teniendo en cuenta la sensibilidad
la situación que está viviendo España, pues hemos querido recaudar fondos, hemos firmado un acuerdo con la Federación de Bancos de Alimentos para colaborar con ellos. Es una asociación, una federación que está trabajando muy bien, ayudando a los demás en estos momentos de crisis. Pero no se quedan ahí, porque parte de lo recaudado será también para continuar proyectos que la Fundación tiene en marcha desde hace años y que están destinados a la potabilización del agua y la formación de jóvenes sin recursos en el tercer mundo. Y gastar parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra capacidad humana para ayudar a los demás, y más en estos tiempos, pues yo creo que es absolutamente necesario. Una velada que terminaba con un sorteo de productos donados por algunos colaboradores de la Fundación, en la que no han faltado el apoyo de muchos amigos y caras conocidas para demostrar que aún en crisis la solidaridad está por encima de todo. Bueno, y nosotros seguimos, Rocío, elaborando este palomar. Estamos ahora con esas tejas. Sí. ¿Qué es lo que te quiere hacer? ¿Poner las tejas o las tejas más? Efectivamente, terminar el tejado de arriba y la puerta. La puerta. Y nos habíamos quedado también en una parte importante. Hablábamos de esos tipos de barro que existen. Nos habíamos quedado en este que me decía que se llama loza, ¿verdad? Sí. Y es un barro que además trabajas muy bien con las miniaturas. Voy a coger esta palomita, voy a enseñarla a ver que no se ve. Ahí, a ver si lo podemos ver bien. Una palomita que has elaborado. Sí, sí, sí. A ver, que se vea bien. Es que es tan pequeñita, ¿cómo lo puedes trabajar? Realmente se me da bien, me gusta. ¿Sí? Me gustan muchísimo las cosas, las miniaturas de este estilo. Hay que tener los dedos bien finitos, ¿eh?, para poder manejarlo. Es tacto, pero yo creo que eso, como en cualquier oficio, vas adquiriéndolo con el tiempo. Entonces llega un momento que eres capaz de hacer esto y cualquier cosa, pero no yo, cualquiera que se ponga. Bueno, y además luego vamos a enseñaros otras miniaturas que elaboras. Y vamos a hablar, por ejemplo, de otro tipo de barro, como es este, una caja. A ti te gustan las cosas que sean útiles, ¿verdad? A mí sí, porque para quitar polvo ya están los muebles. Entonces, a mí me gusta una cerámica que sea un poco funcional, que sirva para algo. O sea, y además, que si puede ser, oculte todo aquello que no queremos que se vea. Los mandos de televisión, las llaves. Estos libros, realmente, este, por ejemplo, la función es un vaciabolsillos. Para meter el cargador del móvil, los mandos de televisión. Según. Todo aquello que no quieres. Caramelos. Pero que lo pongas encima de la mesa y veas un libro, no veas el contenido. Y el barro que has utilizado es barro negro. Efectivamente. Realmente la diferencia entre este y este no es mucha. Este lleva óxido de hierro y este lleva óxido de manganeso. Son como óxidos que colorean el barro. Entonces es la diferencia. Pero vamos, cuecen a la misma temperatura. Y por ejemplo, para que se siga viendo otra muestra de estos objetos que elaboras, por ejemplo, una cajita, vamos a coger esta. ¿Eh? Una chulada también. Tiene una mezcla de barros. Exactamente. Este es barro rojo, el mismo que estamos elaborando el palomar. A la vez barro negro, que son las cinchas estas. Suelo mezclarlos. Como cuecen a la misma temperatura, no hay mucho problema. Se pueden cocer estupendamente. Diseño y creatividad que la caracteriza Rocío. Y después vamos a ver esos cuadros que tenemos ahí detrás, que además tienen pues muchas peculiaridades que tenemos que verlo con detenimiento. Nosotros seguimos con nuestro palomar y nos vamos ahora con el mazo, donde en este vamos a ver. Pues venimos de Pamplona. Fallas de Navarra. Y el comentario general es un poquito que no conocíamos esta zona y que nos está sorprendiendo muy gratamente. Fallas de Navarra. A ver, efectivamente. Ta vive en Pamplona y yo vivo en Caparroso. Esta zona lo mejor que tiene para mí es la gente y los paisajes. Lo que sí me ha extrañado, no ver ni tiendas de chinos, ni pintadas por las fachadas. Que nuestra tierra, es lo normalísimo. La fauna de lo que es la fauna de Castilla y León, lo mismo que se puede encontrar en cualquier otro sitio. Yo he visto tiendas de chinos. Sobre todo aquí hay un refugio de buitre. Cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo y aquí hace el doble. Vamos a ver. Al frío que pasamos ayer, oh, fue de pena. Nos ha sorprendido también la colocación de las tejas, que es siempre aquí al revés, ¿no? Ah, sí, que están al revés. Claro, están al revés por la nieve. Sí, lo he visto, sí, muchas veces. Todo muy, muy rústico, muy, o sea, muy natural, como hay que ser las cosas. Dice que aquí hay un refrán, no sé, que lo viejo bueno son los amigos, las tejas y los libros. Probo, muchísimas cosas. Es que bueno, ya te vas haciendo una idea, ya te vas con una idea general, que luego tú en particularmente puedes seguir investigando, ¿no?, en tu casa. Que vengan a conocer Sepúlveda y a comer cordero aquí y a conocer los paisajes. Eso es el tema. Un poco para que no suba más el colesterol, pero es igual. Tendremos que tomar doble pastilla, pero bueno. Y lo probaremos mañana. ¿Qué más? Un beso. Y un beso para todos.
Pues gracias, gracias. Besos. Y otro beso. Claro que sí, a la gente de Sepúlveda. Estaremos esta semana allí con el mazo dando. Y Blanca, ¿dónde vamos a estar hoy en un lugar donde vivir? Pues precisamente vamos a estar también en un pueblo de Segovia. Pero yo estoy muy contenta porque gracias a este reportaje he descubierto el remedio contra uno de los grandes males, digámoslo así, que sufrimos los reporteros. Y está aquí dentro. ¿Lo vemos ahora, no? No. Te lo enseño a ti si quieres, mira. Que no digas nada, ¿eh? No. Vale. Uno de los grandes remedios para uno de nuestros grandes males. Eso será dentro de unos minutos. Aquí, vamos a ver. Hasta ahora. No llueve llevando 13 huevos a las monjas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. ¿Qué le doy? Como no queremos que nos llueva en el reportaje, que estamos grabando hoy un reportaje de rapariegos, le hemos traído 13 huevos. Entonces yo se los dejo aquí. Vinieron unos amigos de fuera a visitarme y para sorprenderles se me ocurrió que comiéramos lechazo, pero no un lechazo cualquiera, sino lechazo de Castilla y León, tierra de sabor. ¿Que no saben cómo distinguirlo? Es muy fácil. Estos lechazos llevan 4 vitolas, una en cada extremidad, con el logotipo de la marca Lechazo de Castilla y León, tierra de sabor. Solo los lechazos marcados con estas etiquetas garantizan que están ante un auténtico lechazo de la marca de calidad, Lechazo de Castilla y León, tierra de sabor. Recuerden, si quieren disfrutar de un auténtico manjar castellano y leonés, busquen las etiquetas de nuestra marca Lechazo de Castilla y León, tierra de sabor. Ahora que se acerca la Navidad, no lo duden, para las comidas o cenas típicas de estas fechas, Lechazo de Castilla y León, tierra de sabor, el mejor lechazo de todo el mundo. Seguimos buscando un lugar donde vivir en Castilla y León, una localidad con algo especial. De ello se ocupa hoy nuestra compañera Blanca Fraile. Buenas tardes. Buenas tardes. Y no solo de buscar un lugar donde vivir, hoy además todos los reporteros del mundo, por favor, no se pierdan lo que les voy a contar ahora mismo. Porque si antes decía que he encontrado en rapariegos el remedio contra uno de nuestros grandes males, aquí está. Y es que voy a explicarlo. Vamos a ver, nosotros, los reporteros, los que hacemos la calle, digámoslo así, sufrimos cada vez que llueve. Sí. Sufrimos mucho, porque además, sobre todo, bueno, pues haciendo esos pueblos que hacemos, que hacemos para traerles tan maravillosos, pues evidentemente cuando hay lluvia se pasa. El caso es que he encontrado el remedio y es... Ahí está, un huevo. Un huevo. O 13 huevos. 13 huevos. Sí. Y la explicación está en el siguiente vídeo. Hola. Hola. Quería 13 huevos. 13 huevos. Sí, me han dicho que hay que llevárselos a las clarisas. Te vas a casar. Que va, que va. Es para que no nos llueva durante la grabación del reportaje aquí en Rapariegos. Ah, pues muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Muchas chicas de las que se casan de todos estos alrededores vienen a traer los huevos a las monjitas. Todas las que nos hemos casado hemos llevado huevos. ¿Y le llovió? No. Yo he nacido aquí, he vivido aquí, llevo aquí toda la vida. Aquí se vive muy bien. Hay que trabajar mucho, hay poca gente en el pueblo, pero yo muy contenta estoy. Venga, que tengan suerte y no llueva. Buenas. ¿Quién es usted? Beatriz Pérez, de Rapariegos. Aquí en un pueblecito de Castilla muy majo y la gente muy simpática. Tiene conventos de las monjas de Clarisas de Rapariegos. Y vivo aquí, pues si necesitan algo ellas, no pueden salir nada. Venga, vamos a entregar los huevos.
Mira, este es mi entorno. ¿Y qué tenemos que decirles? Ave María Purísima, dicen ellas, nosotros, sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ahora da la vuelta y la escoge ella. Pediremos para que les haga bueno, ¿eh? Nuestra fundadora Santa Clara, pues es patrona del buen tiempo. ¿Usted de dónde es? Yo soy de la provincia de Ávila. ¿Lleva muchos años en el convento en Rapariegos? 60. ¿Cuántas son, hermanas? 10. Tenemos 7 jóvenes. ¿Y de dónde son? Son de la India. Cuenten con estas oraciones, ¿eh? Ve lo que hago yo. Pequeño pueblo, pero vivimos muy bien. Tenemos de todo. Panaderías, médicos, farmacias, muebles, 2 residencias, la capilla del convento. Hay un párroco solo, antes había capellán, párroco. Viene el sacerdote y las da la comunión. Las da la comunión, mira, ¿ves? Es que esto ya es clausura. Menudo coro. Sí, es muy hermoso. Sí. El siglo XII, claro. Hay conventos muy pequeños, pero este cuando vienen aquí a verlo, de, uy, hija mía, qué bonito que es. Es de los primeros de España. Tiene el título de Real Monasterio. Sí. La vida nuestra no, pues es muy diferente que la de fuera, muy diferente. Buenos días, ¿qué tal, hijo? Mira. Me habían dicho que estaban los de Castilla y León. Y este es el señor alcalde. Es el que manda al pueblo. Según los datos sobrantes aquí, data del 1240. Tengo entendido el segundo que fundó la Orden de Santa Clara en España. Es el Santo Cristo de Moralejilla. Intentaron robarle la ermita al Cristo y se quedó aquí. Tiene 2 fiestas, una es en mayo y otra en septiembre. Rapariegos se ha ido configurando alrededor del monasterio porque el monasterio en un principio estuvo solo aquí en el medio del campo. Rapariegos se encuentra en la provincia de Segovia a 60 kilómetros de la capital, y 60 kilómetros de Valladolid y 60 de Ávila. Un olmo, como se ve, la grafiosis acabó con él. Tenemos 2 patronos, San Pedro y San Antón. El principal es San Pedro. Rapariegos, un lugar donde vivir. Bueno, lo que veo es que os hizo bueno. Muy bueno, pero todavía no he terminado esto, ¿eh? Yo lo que sí tengo que decir es que estoy aquí de milagro. ¿Y eso? Pues porque en los conventos de clausura las mujeres solo pueden entrar para quedarse. Y bueno, pues yo he salido de allí. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas, por haber permitido a Blanca estar aquí. Será por los huevos, imagino. Digo, los que les dimos a las mocas. Bueno, el caso es que ustedes todavía no han visto nada, porque puede que nos llueva o puede que no. Me llamo Urbano San, nací en este pueblo. Aquí ha habido varias fiestas, una de ellas, por ejemplo, era San Pedro, que ha dejado de hacerse y ahora lo hace en el día de Santa Clara. Pero había una fiesta muy importante, que era la fiesta de los santos inocentes. El que no bailaba con una chica, con una mujer, el caso es que tenía que bailar la jota. Si no, había uno que lo llamaban el alcalde, que daba palos, pero además con un palo. Y venía un amigo, otro de la banda, te me robaba, digamos así, y como yo no tenía con quién bailar, me sacudían. Yo tenía que ingeniármelas para quitar a otro. Luego había el jefe de la banda, lo llamaban el perrero con su ayudante. Entraba por todas las casas y lo daban, o robaban todo lo que podían. Chorizos, jamones, lo iban invitando a todo el mundo, ¿eh? Y luego iban bailando por todas las calles del pueblo el día anterior. Toda la noche se pasaban vela. En esta plaza que vemos atrás se preparaba una gran hoguera. Ya no se celebra hace 5 o 6 años. Pues porque no quedan gente en el pueblo. Este pueblo yo lo he conocido con más de 1000 habitantes. Yo soy Angustias, nacida y criada en Rapariegos. Muy tranquilo, de maravilla. Tenemos todos los servicios necesarios. Lucas, ven para acá, no te metas. Lucas Sáez, ya es uno de los vecinos ya que quedan mayores también en el pueblo. Muy bien, bien, se vive bien. A mí me gusta todo. Antes había mucha gente, ahora hay muy poca gente. ¿Usted a qué se dedicaba? Yo a que me dedicaba pues a la ganadería. Cogemos a toda la gente que viene bien. A ver, también, claro.
Y de hecho, tenemos ahí a una cubana que puede hablar. De La Habana. Y me encanta Rapariego. No cambio Rapariego ni por Madrid ni por nada. Vuelvo loca por salir del trabajo para venir para el pueblo. Por eso en verano se vienen todos los madrileños todo para acá. Mucho descanso. Me llamo Enara Güero, soy de Tolocirio, pero me casé con el panadero de Rapariegos y me vine a vivir aquí. Yo tengo una de las dos panaderías del pueblo. Nos conocemos todo el mundo y que es un trato familiar el que tenemos. Aquí tenemos un poquito de todo, por lo más necesario para el día a día del pueblo. Y luego también tenemos horno de asar. Tenemos un buen vino. Verdejo, además el auténtico de Rueda. Todo el que pasa es amigo, oye, y el que lleva un chorizo, pues mejor. Si forman aquí una concentración de coches, nuevos, viejos, de todo, pero en particular son Ferraris y Porsches. Lo hacen esta concentración aquí porque se come un cochinillo auténtico. Se hacen dos, tres, cuatro veces. Cuando tienen ganas de venir a comer cochinillo es cuando se forma. Es un acontecimiento bueno porque en un pueblecito como este, pues lo único que ve son tractores de todas las marcas. Para eso estamos, para ayudaros y explicar las cosas de mi pueblo. A mí particularmente me gusta. Hola, soy el ermitaño de la cofradía del Santísimo Cristo de Moralejilla y os invito a que la veáis la ermita por dentro. Unos hablan del 12, otros más tarde. Mudéjar y románica, pues está hecha de dos épocas, según nos están diciendo los estudios que nos han hecho. Se ha reformado ahora en el 2010. Empezamos nosotros a limpiarla, porque todos estos ladrillos estaban tapados de cal. Y llegó que lo declararon un monumento artístico nacional esto, que lo dejáramos de picar. El Cristo desde hace tiempo le bajamos al pueblo de Rapariegos, porque como robaban tanto, nos quitaron candelabros, ahí en el altar falta un sol. Y faltan muchos detalles que nos han robado. Entonces dijeron que bajarle a donde está, al convento de las Clarisas. Hay mucha devoción, pero había más antes que ahora. Ahora la juventud se la ve menos por las iglesias. Cualquiera tenía una enfermedad y le pidiera al Cristo, como no podemos dejar en la imagen, pues se hace la subasta de los banzos y cuando le metemos aquí le cantamos el admirable, el perdón a tu pueblo, hacemos el cambio de varas y volvemos a bajar la imagen al convento. La subasta de los banzos. Y se abre la subasta en 500 kilos de trigo cada banzo. Pues yo doy 560 por el derecho adelante, yo doy 580 por el izquierdo de adelante, después de la procesión para meterle dentro de la ermita. Y ha habido temporadas que se ha llegado a meter hasta en 3.000 kilos de trigo, ahora ya no, ahora ya la crisis se nota y andamos mal para llegar a los 800. Llevado huevos a las clarisas. Eso quiere decir que no va a llover. Y nos está haciendo muy bueno, ¿eh? Oye, y es que tiene que hacer bueno, este pueblo se lo merece. Y llegamos prácticamente al final de nuestro programa y lo vamos a hacer poniendo la última pieza en este palomar. Me da ya como miedo, pero tú me dices, no, que no son frágiles, tú ponlo con seguridad. Aparte que si se rompe, pues se vuelve a hacer. Sí, bueno. Pues bueno. Es estupendo, lo bueno que tiene el barro es que se... Rocío, con las palomas también le da ahí un toque especial, ¿verdad? Sí, además tiene una... Vamos a ver qué hay se mucha ve gente bien, que decide regalar palomares como parte de Castilla y León. El problema es que tú le regalas esto a alguien de Cuenca y te dice que qué casita más bonita. Entonces, en cuanto están las palomas, pues ya cambia, ya ven que es un palomar, ya lo asocian. Sí, es mucho más sencillo, ¿verdad? Sí. Y antes de marcharnos, yo quiero que se vea, porque bueno, entre todas las obras que realizas, los centros de flores también son muy originales. Sí. Y son flores que van de forma individual. Sí, porque después se puede hacer la combinación en colores o en formas como gustes. Fíjate, puedes hacerlo bien en ramo o bien colocándolas sueltas, puedes hacer un poquito lo que quieras. Y hablábamos antes de esos pequeños detalles que los mimas en todas las obras. Y vamos por aquí, sí, compañeros, porque quiero que se vean estos cuadros. Cuadros en los que, por ejemplo, ¿esta es la fachada de qué iglesia? Es la iglesia de San Pablo. De Valladolid. Efectivamente. Y además es que se ve perfectamente cada detalle de los originales de la iglesia. Se ven las barbas de los santos, se ven las coronas, se ve todo. Sí, es que me gustan las miniaturas. Entonces, cuando yo me pongo a hacer una fachada de estas, me recreo. Me recreo haciendo miniaturas porque es que realmente... Y hay que tener tiempo, ¿eh? Porque, sí, uf, madre mía. Y cuadros, por ejemplo, como ese, que a simple vista puedes decir, bueno, pues tiene cerámica, yo diría, tiene madera y tiene hierro, pero no. Realmente no, es absolutamente todo barro, incluidos los herrajes. Lo que pasa que dándole una especie de color, dependiendo el esmalte que le des, pues la idea es esa, que parezca realmente hierro, pero no, es todo barro. Y sobre todo encontramos imaginidad y creatividad aquí, en este cuadro. Sí, realmente la idea es
los cuadros, has de tener un cuadro para un lugar. No puedes comprar un cuadro y llegar y ponerlo. Es tener el lugar y acoplar lo que te guste. Entonces, yo soy partidaria de hacerlos por encargo. En tamaños, colores, lo que a ti te guste. O sea, tú que vaya dices, adecuado al ambiente, sí, donde se vaya a situar, dices, ¿verdad? Lo que te gusta y yo te lo hago. Pues ven, Álvaro, dinos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es que Rocío te lo va a hacer? Yo estoy impresionado con los palomares. Yo soy muy de palomares, ¿eh? Sí, yo soy, me encanta típicos recorrer tierra de campos. Típicos castellanos, ¿verdad? Pero estas flores, no me digas que no son una monada. Las flores para ti. Bueno, los hombres también tienen regalos. ¿No eres para que sea Rocío? Yo creo que sí. Hombre, claro. Bueno, Álvaro, me siento halagado, ¿eh? Sí. Eso también. Bueno, Álvaro, llegamos al final del programa. Rocío, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Y dónde te podemos encontrar? En Parque Sol. ¿En Parque Sol, en Valladolid? Sol en Valladolid. Sí, Garrote T Bar, número 2, bajo. Ahí tienes el taller. ¿Y un...? Sí, es taller, realmente es taller y exposición y venta. Yo tengo la entrada, tengo escaparate y tengo exposición, aunque trabajo dentro. Entonces hago muchas cosas por encargo, entonces se puede ir ahí y ver un poco. Ahí encontramos a Rocío. Y ya, si se acercan a Valladolid, pues también a pocos kilómetros se encuentra Torre Lobatón. Desde allí, han venido el grupo de danzas El Carro, que nos han acompañado durante todo el programa. Con ellos les dejamos. Mañana volvemos aquí, en Castilla y León y Televisión. Y con una actuación muy moderna. Vamos a verlo porque no es algo típico. Vamos a dejarles con ellos. Hasta mañana.